¿Cuáles son las propuestas culturales para jóvenes que ofrece la Consejería de Cultura y Turismo en Castilla y León para 2016? Señoría, la Junta de Castilla y León diseña una política cultural dirigida a los colectivos y grupos sociales y de forma especial a los jóvenes. Como anunciábamos en la comparecencia de legislatura, una política cultural basada en la vertebración territorial y social. Cuando priorizábamos como el gran objetivo de la legislatura la recuperación económica y lograr un crecimiento estable que genere empleo de calidad, estábamos pensando también en los jóvenes. Y además entendemos que la accesibilidad y el desarrollo de las tecnologías aplicadas a la cultura persiguen que la política cultural llegue a todas las personas por igual, atendiendo también a los jóvenes. Por tanto, desde la Consejería de Cultura y Turismo hemos diseñado propuestas culturales para facilitar el futuro de los jóvenes creadores, el acceso a canales de distribución y comercialización de sus obras. Hacemos propuestas culturales formativas para fomentar una inquietud artística en todas sus variantes en los jóvenes. En este sentido, destaco el papel de nuestros museos y de nuestras bibliotecas. Y, por fin, hacemos propuestas culturales relacionadas con el emprendimiento para jóvenes. Señoría, nuestra comunidad afortunadamente no está en el medievo, sino en el siglo XXI, y en el siglo XXI se enmarcan nuestras políticas culturales, que por otra parte emanan de del programa de investidura del presidente Juan Vicente Herrera, que fue refrendado y apoyado por la mayor parte de los ciudadanos de Castilla y León. Por ello, junto a esa democracia participativa a la que usted hacía referencia, le invito a que considere también la vigencia de la democracia representativa. Y los ciudadanos han dado el visto bueno al programa con el que comparecimos en la legislatura y con el que ahora nos presentamos. Pero, en cualquier caso, serán bien atendidas todas las sugerencias, todas las propuestas que ustedes nos hagan llegar y que vengan a mejorar las políticas culturales. Así que le agradezco y esa mano sigue tendida. Le detallaré algunas de las propuestas que, en concreto, tenemos previstas para los jóvenes. Vamos a seguir organizando y colaborando en múltiples actuaciones para el público joven y para el fomento de jóvenes creadores, con programas que se desarrollan en nuestros museos y bibliotecas, con actuaciones en el ámbito de las artes plásticas del laboratorio del MUSAC, al que ha hecho usted referencia, apoyando la producción y difusión de la creación contemporánea de jóvenes, o con actuaciones en el ámbito del diseño y la creación como las que se llevan a cabo en el Palacio de Quintanar de Segovia. En segundo lugar, además de las anteriores, llevamos a cabo propuestas culturales de tipo formativo para proporcionar a los jóvenes la oportunidad de desarrollar sus inquietudes artísticas. Así, en este sentido, podemos reseñar el programa Artistea, con propuestas didácticas para jóvenes de distintas disciplinas artísticas, y festivales como el 3D White, Sonorama o Fácil, por citar algún ejemplo, la Feria de Teatro y la Red de Teatros y Circuitos Escénicos, que tienen en cuenta tanto a los creadores como al público juvenil. Y, sumado al anterior, nos preocupa, como ya le indiqué en mi anterior intervención, que nuestros jóvenes creadores puedan tener acceso a canales de distribución y comercialización de sus obras. Nos preocupa, en definitiva, que los jóvenes puedan también ser empresarios en el mundo de la cultura. Por ello, estamos trabajando en un programa Cultura Emprendedora Castilla y León en el sector de la enseñanza del español para extranjeros, y quiero destacar el programa de prácticas universitarias, que en este 2016 va a facilitar a 173 jóvenes de nuestra comunidad el acceso a prácticas formativas en nuestros centros, archivos, bibliotecas y museos, completando así su formación y su experiencia. Y, por fin, el apoyo a nuestros jóvenes también se reforzará con un ambicioso programa de difusión en el exterior para creadores.